¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar el mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! Pocoyó quiere construir. No hay nada más divertido que construir una torre bien alta. Hola, Pocoyó. Hola. Bueno, derribarla es mucho más divertido. Un día perfecto para invitar a jugar a un amigo. Eso es, Pocoyó. Eli viene a jugar contigo. ¿Pateas y trompeteas? ¡Imitas a Eli! Oye, ¿y qué tal si limpias un poco antes de que llegue? No te entusiasma limpiar, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Una escoba! ¡Sí, es una escoba! ¿No es emocionante? ¡Oh! Por lo visto, a Pocoyó le gusta la escoba. ¿Sabes cómo se usa, Pocoyó? Bueno, no es exactamente para eso, pero también es divertido. ¿Sabéis qué cree Pocoyó que es la escoba? ¡Un caballo! ¡Es un caballo! Eso es. Pocoyó finge que la escoba es un caballo. ¡Sí! ¡Pocoyó, el vaquero! Muy bien, Pocoyó. Pero no es eso lo que yo... ¡Oh! Ahora juegas al hockey sobre hielo. Y la escoba es tu palo de hockey. Me encanta el hockey sobre hielo. ¡Oyeo! ¡Pocoyó va a lanzar y... ¡Pocoyó! ¡Pocoyó! ¡Espectacular, Pocoyó! Pero... ¡Yeah! ¡Sí! ¿Y ahora, alguno de vosotros se imagina que cree Pocoyó que es la escoba? ¡Guitarra! ¡La guitarra! Eres toda una revelación. Cuando improvisaste y diste todas esas vueltas, ¡qué ritmo, qué derroche! ¡Espectacular, Pocoyó! Esto es muy extraño. Se supone que las escobas sirven para barrer. ¡Ah! Eso me recuerda... ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Ahora sí lo recuerdo. Alguien venía a jugar con nosotros. ¿Sabéis quién viene a jugar con Pocoyó? ¡Eli! ¡Eli!
también a jugar. ¡Eli! ¡Exacto! Eli llegará en cualquier momento. Tenemos que limpiar este desorden. ¡Y rápido, vamos! Dije que tenemos que limpiar antes de que llegue Eli. Calma, calma, Pocoyo. Piensa un poco. Lo siento, Pocoyo, pero no hay tiempo para... ¡Ah! Ya veo. Pocoyo ha puesto a su caballo... su palo de hockey... y a su guitarra eléctrica a limpiar. Es una idea brillante. ¡Bravo por Pocoyo! Cuando te diviertes, hasta limpiar es un juego, ¿eh, Pocoyo? ¡Eli! Justo a tiempo para la visita de Eli. ¡Ay! Realmente ha sido un buen día para Pocoyo. Con un poco de imaginación, hasta limpiar es divertido. Adiós, Eli. Adiós, Pocoyo. Hasta la próxima. Otra vez toca elegir. El amarillo. Vamos a cantar con Pocoyo y sus amigos. Vamos a jugar a un juego diferente que él nos propondrá. Es algo muy sencillo, muy loco y divertido. Y lo que más importa es no parar de reír. Pulpo ha dicho que bailemos dando saltos con la mano en la nariz. No pierdas el aliento, que aún queda mucho juego. Ya llegará el momento de parar a descansar. Pulpo ha dicho ahora que sigamos dando saltos, pero esta vez con una mano en la nariz y la otra en la oreja. Seguid estando atentos, que aún no ha terminado este curioso juego que Pulpo se ha inventado. ¿Cómo dices, Pulpo? ¿Que quieres que ahora nos vayamos todos al suelo manteniendo una mano en la nariz y la otra en la oreja? ¡Pues venga! ¡Todos al suelo! Y ahora Pulpo dice que estéis muy atentos, porque cuando la música pare, os tenéis que quedar todos muy quietos, muy quietos. Sin mover ni un pelo, ¿eh? ¿Preparados? ¡Sí! ¡Qué loco y divertido! ¡Pulpo, estás chalado!
escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Pocoyó! ¿Qué es esto? Parece un... Vaya, qué cosa tan rara. Tiene un color muy... muy vivo. ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! Vaya, parece que primero vas a tener que cogerlo. Parecía que iba a ser fácil, ¿eh? A lo mejor solo quiere jugar, Pocoyó. Pocoyó, no es para tanto. Sí, entiendo que lo quieras coger, Pocoyó. Ah, ¿habla? ¡Sí! ¡Habla! ¿No debería responderle a alguien? ¡Yo! ¿Tú, Pocoyó? ¡Toridori! 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 te toca, pato. No parece que funcione. Eso ha estado mejor. Vaya, ¿a dónde ha ido? ¿Creéis que volverá si todos decimos ¿dónde estás? Vale. ¿Preparados? ¿Dónde estás? Otra vez. ¿Dónde estás? ¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyó? ¡Más alto! ¡Otra vez! ¿Dónde estás? ¡Sí, Pocoyó! ¡Estaba justo ahí! ¡Ori! ¡Ori! Tu nuevo amigo es bastante travieso, Pocoyó. Y este debe de ser un amigo suyo. Y otro más. ¿Cuántas figuras hay? Vamos a contarlas. Una, dos, tres. Hola, Eli. Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyó. ¿No es así? ¡Ah! Creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar.
¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa. ¡Qué música tan bonita! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por descubrir nuevas maneras de jugar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyó! ¡Todos atentos a su consejo! Parece que solo nos queda uno. ¡El morado! ¡Un episodio de Let's Go, Pocoyó! ¡Vamos a aprender un poco de inglés! Pocoyo. Hello, Ellie. Hi. I wonder who that is. Pato. Oh, my. Pato says that he's going on an aeroplane and that he forgot his suitcase. Pato says that he really, really needs his suitcase. I bring. I hope they make it. Pocoyo's Fairy Tales. Hello, Pocoyo. Ah, what's that? Story. Ah, it looks like Pocoyo has a story for you. Once upon a time, there was an ant who went to the beach. He took an aeroplane and a ship and a motorbike. But once he got there, he missed his friend. I am so lonely. So he called his friend the dinosaur. So the dinosaur took an aeroplane and a ship and a motorbike. And when he got to the beach, he and the ant had a fun time. The end. Running with a suitcase is hard, isn't it? Wonderful idea, Pocoyo. Bus. You can take the bus. Can any of you tell Pocoyo what that is? It's the bus. That's right. It's the bus. Now you'll get to the aeroplane much faster.
wonderful idea, Ellie. You can take a train. Can you tell Pocoyo and Ellie what that is? The train! It's the train! It's the train. Number menu. Time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. Three sandwiches. Very good. Three sandwiches. Oh dear. Well, how about three apples instead? Three apples. Goodness, poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? Three hearts. That's right, three. Looks like Pato is still waiting for his suitcase. Ah, there it is! Just in time. Sunglasses? Uh-oh, Ellie's mad. She rode a bus and a train and ran to the aeroplane to bring you sunglasses? Pato says, don't be angry. Look! You're going on the aeroplane too! Traveling is fun, but traveling with friends is even better. If you travel on a bus, travel on a train, if you fly on an aeroplane, always take your suitcase. ¡Ha sido genial! ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Hasta la próxima, entonces! ¡Adiós!